Sin lugar a dudas, hoy uno de los lugares que presentó más aglomeraciones fue la Plaza de la Constitución. Muchos de la comunidad católica buscaban acercarse al cortejo fúnebre de Monseñor Óscar Julio Viane. Esto generó el cierre de diversas vías en ese punto. Pero además también acontecieron dos hechos aislados que acapararon la atención. Primero, el ataque de un pequeño por un perro de raza pitbull, y por otro lado, que se sigue localizando plantas de marihuana en ese parquecito de la Plaza de la Constitución. Pero vamos a adentrarnos con la primera información, porque ha generado controversia y ha puesto de nuevo el tema de la polémica de tener o no tener razas consideradas como peligrosas. Bueno, específicamente, la mañana de este martes, un perro de raza pitbull atacó a un niño en plena Plaza de la Constitución, trasladándolo a un centro asistencial. Nuestra compañera Rosemary Ávila le ha dado seguimiento a la información y nos preparó el siguiente reporte. Vea. En la esquina del Palacio Nacional se registra un percance, y es que este pitbull que ustedes ven a través de sus pantallas atacó a un niño de apenas 3 años de edad, y es por eso que las autoridades lo tienen retenido en este sector. El niño fue trasladado por parte de bomberos municipales hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Sin embargo, pues ya las autoridades están hablando con el propietario de este canino debido al daño que le causó a este menor. Hay que mencionar que en este caso el niño presenta una lesión en el rostro, en el labio específicamente, y es por eso que lo llevan hacia la emergencia para recibir atención médica. Sin embargo, pues muchas personas de este sector observaron el percance e incluso mencionan que es bastante arriesgado tener uno de estos animales. Muchos también conocen al propietario de este canino, que también se encuentra por acá con las autoridades, pues a cercanías del Parque Central. Pues nosotros vamos a caminar por acá para tratar de entrevistar a las personas y conocer cuál es su opinión respecto a este tema. Ellos ya mencionaban que le habían advertido al propietario de este can que no lo tuviera, digamos, a cercanías de lugares públicos. Y pues es una situación que se ha visto constantemente. Muchas personas dicen que es un riesgo, y recordemos que se tiene que portar un permiso para que las personas tengan este tipo de animales. ¿Qué es lo que va a pasar con este can que se encuentra, digamos, por acá con las autoridades y también con la persona que tenía a esta mascota? ¿Qué es lo que procede en este sentido? Pues ya en este caso, ¿qué procede tanto con la persona que tenía a este animal, pero también qué es lo que pasa con el canino? Bueno, la gran pregunta es cómo sucedió prácticamente esta imprudencia por parte del dueño. Según relataron, ya escuchaba usted el reporte de Rosemary Ávila, el perro se encontraba comiendo cuando este niño se acerca a hacerles una caricia, y por supuesto el perro por instinto reacciona, y es así cuando la ataca, dejándole prácticamente destruido todo el labio. El pequeño fue trasladado de emergencia a un centro asistencial. Ahora bien, se logró identificar al dueño del perro, y él no quiere asumir la responsabilidad. Incluso aseguró que no era realmente el dueño. Bueno, ¿qué pasó? Vea. No es mío. Lo que pasó es que el perro estaba comiendo. Y el niño no sé qué iba a... el niño estaba a la par mía, para que le voy a mentir, va. Pero no sé qué pasó, y vino y lo quería tocar o no sé. Y ya no siguió comiendo el perro, no, que se le dejó ir el animal, la verdad. Esa es la pura verdad. Y trataron de... Traté la manera de... Ahí el mismo señor agente se dio cuenta de que el animal está comiendo. No está haciéndole daño a nadie. Generalmente el can es violento. Sí, la verdad es que sí. Ahora conozcamos la otra versión, la otra cara de la moneda. ¿Qué dicen los familiares de este pequeño que fue atacado por el pitbull y que por supuesto están preocupados por saber cómo va evolucionando este pequeño? Escuchen. ¿Usted vio el ataque? ¿Es familiar suyo el pequeño? Sí, es mi sobrino. Ajá. ¿Cómo fue que sucedió él? El Chucho fue el que lo mordió del labio. Sí. ¿Qué tan grave fue la herida? ¿Cómo iba él? Sí, le arrancó un pedazo todavía del labio. ¿Del labio? Ajá. Sí. Y generalmente, pues, ¿ustedes ya conocían a este perro que lo cargaban aquí las personas? Primera vez, que ahorita hasta hoy que lo tenían ellos. Que si no lo tenían siempre. Sí, ¿el niño qué era lo que estaba haciendo por acá?
Estaba con el muchacho que tenía Chucho, de repente se le tiró. Sí, porque se fue mi abuelita con él al hospital. ¿Y cuántos años tiene el pequeño? Luego del ataque, los socorristas que cubrieron la emergencia trasladaron al pequeño al Hospital San Juan de Dios, donde le brindaron ya en las primeras curaciones. Pero ¿qué dicen los médicos? ¿Cuándo va a poder ser dado de alta este pequeño? ¿Y qué tan riesgoso y qué daños, qué secuela le habrá dejado? Así que escuchemos las declaraciones entonces de los médicos que lo atendieron. Vimos aproximadamente hace una hora un paciente masculino de 3 años de edad que fue traído por bomberos aquí a la emergencia con nosotros por mordedura de perro. Tiene una mordedura en el labio, una en el rostro, en el pómulo derecho y una en las manos. El paciente está estable, pero por el tipo de lesión y que es bastante extensa la mordedura y la lesión que tiene, sí necesita ser llevado a sala de operaciones para realizar la reparación. El paciente está estable. ¿Doctora, cuánto tiempo podría estar sin reproducción, tomando en cuenta los daños? Aproximadamente una hora, lo mucho, en lo que pasa a sala de operaciones, lo colocan bajo anestesia, el cirujano tiene que hacer los puntos y todo. Y luego de eso se queda en la recuperación, en lo que despierta completamente el paciente y pues ya pasa a un servicio de encamamiento. Doctora, ¿cómo el paciente no se sabe si el paciente tenía rabia o algo? Eso nosotros no podemos saberlo porque nosotros solo recibimos al paciente. Y lo único que tenemos nosotros es la historia del paciente, lo que nos cuentan tanto los bomberos que lo traen, la familia. Y nosotros generalmente pacientes con mordedura de perro o mordedura de gato, siempre empezamos el esquema de vacunación antirrábica. Ah, ya se le puso la... Sí. Okay. Siempre se inicia el esquema. Okay. Doctora, ¿los familiares o qué fue lo que le comentaron los bomberos y los padres de familia? Los bomberos y la abuela, si no estoy mal, que era quien acompañaba al paciente, pues nos comentaron que estaban en un puesto que tienen ellos enfrente de catedral y parece que pasaron personas indigentes que tenían un perro y el perro saltó a atacar al paciente. Perfecto. ¿Cuánto tiempo podría estar aquí el menor, doctor? Dependiendo de que pase a sala de operaciones, que los puntos queden todo bien, que no haya ninguna lesión mayor, que necesite alguna otra cosa, que al parecer por el momento, según lo que se ha visto en conjunto con cirugía, pues el paciente está estable, podría ser descargado en 1 a 2 días aproximadamente. Y en medio de los dimes y diretes y por supuesto el traslado del menor al Hospital San Juan de Dios, también la policía pues detuvo al dueño de este perro y también al perro y los trasladaron a la Torre de Tribunales. Marvin García le dio seguimiento a este y nos preparó esto. Nos encontramos en el sótano de Torre de Tribunales, donde fue trasladada una de las personas, el propietario de un pitbull, de un perro que mordió a un menor de edad frente a la Catedral Metropolitana. Acá está esta persona detenida por elementos de la Policía Nacional Civil. Él manifiesta de que el perro estaba tranquilo, pero estaba alimentándose cuando fue tocado por este menor de edad y esta fue la reacción que tuvo este perrito. Caballero, bueno, buenas, coméntenos, ¿qué es lo que sucedió en ese momento con el perrito? La realidad, pues, me descuidé un ratito porque como él estaba a la par mía estaba y cuando vi al otro niño le pasó tocando la cabeza y aquel, por quererse la tocar él también al perro, el perro lo atacó. No, pero la realidad todavía... Tardé la manera de evitar que lo mordiera, pero... ¿Usted logró jalarlo? Si no, sí, hubiera sido más fuerte. Sí, hubiera sido más peor, la verdad. ¿Y por qué? ¿Es que estaba comiendo el perro? El perro sí, comiendo estaba, pero se estaba alimentando. Y el niño vino, otro niño lo tocó y él por quererlo tocar también, pero lo agredió. ¿Pero siempre ha sido agresivo así el no, perro? No, la verdad es que no. ¿Por eso lo sacó usted a pasear o...? Sí, no, yo lo cuido. ¿A usted lo cuida? Sí, la verdad. ¿A usted le pagan para cuidar al perro? Cabal. Ah, ya. ¿Pero él nunca había tenido esa reacción? No. ¿Qué piensa ahora? Ay, mal me siento la realidad porque... No pude hacer nada por él. Gracias. ¿Cuál es su nombre, señor? Giovanni. Giovanni.
Gracias, don Giovanni. Ya escucharon, amigos televidentes, esa es la reacción de esta persona desesperada dentro de una de las carceletas de acá de Torre de Tribunales, porque a él manifiesta que a él le pagaron para poder cuidar al Ponky, como el nombre tiene este perro, este Pitbull, y por ello es de que fue trasladado a Torre de Tribunales por parte de la Policía Nacional Civil. Es la información que nosotros tenemos desde este lugar con imágenes de Denis Zacarías. Soy Marvin García. Bueno, prácticamente le hacíamos un recuento de todo lo que marcó este caso en relación a que fue atacado por este perro pitbull, un pequeño de tan solo 4 años, que le ha dejado serias heridas en el labio. Prácticamente escuchaba usted relato de los médicos, le había destrozado parte del labio que ya está en curación correspondiente y que se espera que en 2 días este pequeño pueda salir del hospital con los cuidados específicos. Pero se lo decíamos, traen justamente este tema a la mesa para luego discutir. Recordará usted que meses atrás se había indicado por la Ley de Protección Animal que el tener también estos animales considerados como de razas peligrosas, usted como propietario debía inscribirlos, debía registrarlos para someterse a prácticamente una inspección y llevar un control real de la tenencia de este tipo de cachorros, de este tipo de perros, considerando el ADN. E incluso se abrió mucho a la discusión donde decían de que los perros al final solo actúan de cómo han sido tratados o cómo han sido educados en casa por sus propietarios, por sus dueños. Ahora bien, ¿qué dicen las asociaciones de protección animal? ¿Qué es lo que dicen? Podemos entender la reacción de los padres que están exigiendo que también le apliquen la justicia a este hombre que lo catalogan como irresponsable por no haber controlado el accionar de su perro. Bueno, pero ya con nuestra compañera Marielos García ha buscado justamente la otra postura. ¿Qué dicen los representantes de asociaciones de protección animal? Obviamente ellos aseguran de que justamente el perro responde a cómo fue cuidado y cómo fue educado por sus propietarios y dueños. Así que Marielos, adelante, te escuchamos. Así es, compañeros, y es que nosotros hemos tratado de hablar con las autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil. También nos acercamos para poder platicar con el coordinador de la Ley de Bienestar Animal y él nos indicaba que los responsables para registrar pues a estos animales peligrosos es el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, pues no obtuvimos una respuesta verídica de por parte de ellos acerca de este registro. Nosotros pues nos hemos trasladado pues con la Asociación de Amigos de Animales de Guatemala para que ellos nos comenten cómo es que se maneja esta ley, ya que ellos trabajan más de cerca con los animales. Acá se encuentra conmigo Susané Rivera, quien nos brinda más detalles acerca pues de esta situación que se dio el día de hoy. Muy buenas tardes, Susané. Hola, buena tarde. Pues estamos, realmente es una situación terrible porque los más afectados en esta situación son los que no tienen la culpa, que es el perro y el niño, definitivamente. No es justificar que el perro mordió porque el niño lo tocó, o el niño, o sea, no es echarle la culpa a los que no saben que están haciendo algo que no deben hacer. Y pues sí, estamos consternados, definitivamente. Susana, sabemos de que ustedes pues trabajan más de cerca con los animales, específicamente con los perros y los gatos, que son animales domésticos. ¿Ustedes tienen conocimiento de esta ley del control de animales peligrosos? ¿Qué saben de esto? Bueno, esta ley fue una ley que salió en el 2003, ya el acuerdo, hasta donde sabemos, y realmente nunca aplicó, porque se especificaba realizar un registro de estos animales y poder evaluarlos, que hubiera gente especializada en evaluar a los perros para saber si podían ser conservados o no, y también para determinar si el propietario era apto o no para tener al animal, y las condiciones del entorno en casa. Sin embargo, nunca se realizó esa comisión, nunca se realizó ese equipo de trabajo ni tal registro. Entonces, no hay un registro existente real de estos animales ni la evaluación pertinente que se obligó en ese caso. Entonces, no es una ley aplicable en nuestro país. Sabemos de que el año pasado, en abril, pues entró en vigencia la nueva ley de bienestar animal. ¿Cómo viene a actuar esta ley respecto pues a estos animales que se estipulan como peligrosos? Bueno, la Ley de Bienestar Animal, como bien lo dice su nombre, lo que se busca es el bienestar de los animales.
En el caso de este perro, definitivamente no es un perro que anda atacando a la gente, sino hubo un detonante. Algunos dicen que el perro estaba comiendo cuando el niño lo tocó, o puede ser que lo haya tocado y el perro no se haya estado desprevenido y reaccionó. Pero no es un perro que ataque en este caso. Y lastimosamente pues ocurrió de una mala manera, en un mal momento, cuando el niñito lo tocó y pues el perro lo mordió. ¿Qué procede a hacer en este caso? Lo que debería hacerse sería evaluar, conseguir expertos que evalúen al animal para ver si realmente es un animal peligroso o simplemente fue la situación que provocó el ataque, y ubicarlo en un lugar responsable. Obviamente la persona que lo tenía, no sé si lo tenía con una correa o no, no debió permitir que lo tocara alguien extraño si él no sabe el comportamiento con gente extraña. O con niños chiquitos que lo pueden poner nervioso, que a veces los niños chiquitos tienen movimientos y tienen gritos que ponen nerviosos a perros que no tienen costumbre de interacción con personas de esta edad, y pueden reaccionar negativamente, como ocurrió en este caso. Entonces, los encargados de velar por la ley de bienestar animal sí deberían velar porque ese perro no sea sacrificado sin antes ser evaluado, para ver si es un perro que pueda ser adaptable a, como mascota o como lo que sea, pero no sacrificarlo. Realmente hay que ver todas las aristas de esta situación para ver qué se puede hacer con el perrito, y los encargados, la unidad de bienestar animal, son los encargados de velar por esta ley, y todas las asociaciones que estamos a favor de los animales, del bienestar de los animales, también estamos abogando porque no se sacrifique al perro sin antes evaluarlo para reubicarlo en un lugar responsable y no que esté con una persona que se mantiene deambulando por la calle y que no tiene mayor control del animal. Sonia, para finalizar, tal vez si usted nos puede pues hacer un llamado a las autoridades que según esta ley son los encargados de emitir este registro, para que ellos pues accionen, o a las autoridades, para ver qué solución se puede llegar en cuanto al control de los animales que se estipulan como peligrosos. Bueno, nosotros como asociación nunca estuvimos de acuerdo con la ley de control de animales peligrosos, porque tipifica razas específicas como animales peligrosos o potencialmente peligrosos. Sin embargo, los peligrosos no son los perros, no son los animales, son los propietarios. Entonces, lo que nosotros pedimos es que la gente sea responsable si va a tener un perro que le dé cariño, que le dé disciplina de una buena manera, no golpeándolo, porque el perro va a ser el resultado del trato que reciba en casa o en el lugar donde lo tengan. Un perro agresivo puede ser desde un chihuahua, desde un pequeñito yorkie que te le acercas y te muerde la cara, va a ser igual de peligroso, depende del tamaño de niño que se acerque, y no depende del tamaño ni de la raza. Entonces realmente depende del propietario. Entonces nosotros pedimos que de la ley de bienestar animal se busque proteger a los animales y ver si el propietario que tiene, en caso de animales que muerden, que se evalúe el propietario para verificar si es una persona apta para tener una mascota, o la maltrata o la aísla y eso provoca que el animal sea agresivo. Entonces, si hay este tipo de animalitos, lamentablemente ellos van a ser el resultado del buen o mal trato que reciban, y eso es lo que hay que perseguir, que los animales reciban un buen trato para que sean animales estables y no ocurran este tipo de incidentes. Gracias por esta información importante, compañeros. Como ya lo indicaba, pues la de Asociación de Animal, de Amigos de los Animales de Guatemala, acerca de la situación que se dio el día de hoy respecto pues al pitbull que mordió a este niño. Como ella ya lo indicaba, pues no es culpa ni del animal ni de niños, sino de los adultos, pero ya serán las autoridades quienes indiquen cuál será el proceder. Como ya les indicaba yo anteriormente, pues nosotros tratamos de poder hablar con las autoridades del Ministerio de Gobernación y las diferentes instituciones que velan por esta seguridad tanto de las personas como de los animales. Sin embargo, pues no hemos tenido una respuesta clara por parte de ellos. Estaremos a la espera de cuál será pues el accionar respecto a esta situación que se dio el día de hoy. Esta es la información que tenemos. Yo retorno con ustedes al estudio.